Cuaresma, 40 días de misericordia y conversión. Quinto viernes de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 10, versículo del 31 al 42. Entonces, los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. Jesús les dijo: he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos respondieron: no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les contestó: no esté escrito en su ley: yo he dicho que son dioses. No se puede cambiar la escritura, y en ese lugar llaman dioses a los que recibieron esa palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? Si yo no hago las obras del Padre, no me crean. Pero si las hago, si no me creen a mí, crean a esas obras para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez quisieron llevarlo preso, pero Jesús se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio, y se quedó allí. Mucha gente acudió a él y decían: Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él en aquel lugar. Reflexión. ¿Sufrir para qué? Hoy es el último viernes de Cuaresma, día en que la liturgia nos invita de manera especial para hacer actos de piedad, orar, dar limosna, hacer ayuno. Desde el primer día miércoles de ceniza hemos insistido en que no se trata simplemente de privarse por privarse, o sacrificarse para que la gente nos vea y diga que somos buenos creyentes. Todas las prácticas cuaresmales tienen un punto en común, y este es el de la conversión personal, profunda, más allá de las apariencias sociales. Jesús tuvo que enfrentar muchas críticas y amenazas por hablar abiertamente y proclamar una doctrina profunda, crítica ante los simples legalismos religiosos que a los oídos de las autoridades religiosas de su tiempo sonaban como palabras blasfemas y escandalosas. Las autoridades del pueblo le exigen que les responda de una vez por todas para saber si él es el Mesías. La respuesta es afirmativa, pero les echa en cara que
que no le crean, aún viendo las obras que hacía. Luego lo quieren apedrear por haber dicho: el Padre y yo somos una misma cosa. Para defenderse, Jesús les recuerda las palabras del Salmo 82, en el que se dice literalmente: ustedes son dioses, haciendo referencia a los jueces, los cuales son llamados dioses por ejercer el juicio, que es un privilegio divino. Con esto demostraba que sus palabras no eran una blasfemia, puesto que lo dice la Escritura, y junto con esto estaba la prueba de sus obras. Una vez más, Jesús se libró del castigo, porque no había llegado su hora, pero sabe que más adelante tendrá que enfrentar el suplicio de la cruz. También nosotros, en los momentos difíciles de la vida, podemos hacer la pregunta: ¿por qué sufrir? ¿Por qué yo? No bastarán las palabras para encontrar una respuesta satisfactoria. Y tal vez el mejor argumento lo tiene cada persona que ha sido capaz de encontrar salida en estas situaciones difíciles. Cristo se acercó al mundo del sufrimiento humano por el hecho de haber asumido este sufrimiento en sí mismo. Se hizo en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Asumió nuestra condición humana con todas sus limitaciones, incluida la muerte. Ofreció su vida por nosotros para que vivamos la vida nueva en el Espíritu. A veces sucede que bajo el peso de un dolor agudo e insoportable, alguien se dirija a Dios con una queja, acusándole de injusticia, pero la queja muere en los labios de quien contempla al crucificado, que sufre voluntaria e inocentemente. No se puede acusar a un Dios solidario con los sufrimientos humanos. Y la próxima semana nos dará la oportunidad de reflexionar sobre esta realidad tan difícil y tan cercana a nuestra vida. Meditemos. Oremos para que durante esta cuaresma nos acerquemos más a Dios, a nuestra familia y a nuestros amigos. Oh Dios, tú nos invitas a seguir a Jesús mientras recordamos cómo le llevó el Espíritu al desierto. Que Él abra nuestros ojos para ver las injusticias que hay en nuestro mundo. Ayúdanos también a vencer nuestras tentaciones, que aprendamos de Jesús a creer en la buena noticia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Propósito: evitar ser causa de sufrimiento para los demás con nuestras actitudes, acciones, palabras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó este día su hermana en Cristo, María Luisa Carrizo, desde Argentina. Santa Teresita Radio,
misionando con amor y servicio.